usted comentó que uno de sus principales acciones que tomará en Baja California es poner orden a las concesiones de agua. Preguntarle que si tiene algunos… ¿Qué es lo que se ha encontrado en Baja California? ¿Qué problemas se ha encontrado? Algunos ejemplos. Y si este va a ser tema a tratar ahora que vaya a fin de mes a Baja California, no sé si ya tenga el día en que irá. Se está trabajando con los distritos de riego, ya. Ya hay mesa de trabajo en donde está la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la CONAGUA. En los noventas, en todo el periodo, en el inicio del periodo neoliberal, se cambió lo que era la Secretaría de Recursos Hidráulicos por la CONAGUA. Y la CONAGUA, durante un periodo muy grande, a lo que se dedicó es a dar concesiones. Ya lo vamos a presentar aquí en su momento de cómo se incrementa el número de concesiones. Y además se facilita que quien tiene esa concesión pueda transmitir los derechos de agua a otro privado, solamente avisando a la CONAGUA. Lo que queremos no es, digamos, decir esta es la nueva normatividad, sino trabajar conjuntamente para que se puedan encontrar soluciones y no haya conflictos. Estamos trabajando con industriales, con distritos de riego. Hay casos de distritos de riego, por ejemplo, que tienen una concesión para riego. Si no usan esa concesión, pueden vender el agua a un municipio. No se pagan derechos de agua por riego. Entonces, ¿cómo no se pagan derechos de agua por riego, pero sí puedes vender a un municipio que tiene escasez de agua el agua que tú tienes concesionada? Entonces, son distorsiones que se han venido generando en todo este periodo, donde además hay varias bases de datos de concesiones de agua. Entonces, lo que queremos es un gran acuerdo de agua, de protección hídrica, de sustentabilidad hídrica, donde todos participemos y que de ahí surjan también las modificaciones legales que tenemos que hacer. Pero tenemos que resolver que esta, digamos, distorsión que se ha venido generando, que no es justa, y al mismo tiempo, pues que estén de acuerdo quienes hoy están haciendo eso a través de un esquema completamente distinto. Entonces, por eso hay estas mesas de diálogo con los principales distritos de riego, en donde además vamos a intervenir para hacer más eficiente el uso del agua y que lo que sobra de la concesión, lo decía aquí el otro día, si tú tienes concesionados ciertos metros cúbicos, digamos 10, por decir algo, es una hipótesis, 10 metros, millones de metros cúbicos para riego, y haces, se te ayuda con créditos para hacer más eficiente tu riego y eres más productivo. Entonces, ahora vas a consumir 5 millones de metros cúbicos, pero tienes concesionados 10. Entonces, ¿qué pasa con esos otros 5? Lo que nosotros queremos, y creo que todo México quiere, es que esos 5 sean utilizados o para más distritos de riego que ayuden en la alimentación o para lo principal, que es el consumo humano del agua, para cumplir el derecho humano al agua. Entonces, todo eso tenemos que ordenarlo y al mismo tiempo seguir haciendo esquemas estratégicos. Algunos de los casos están en Baja California, pero queremos sentarnos a trabajar, a dialogar antes de tomar una medida. De todas maneras, creo que se está llegando a muchos acuerdos y por ahí de mediados de noviembre firmar este gran acuerdo. La Laguna es otro caso. La Laguna, por ejemplo, tiene cultivo principalmente de forraje, entre otras, pero principalmente de forraje. No están tecnificados muchos de los riegos. Y aparte está la producción de leche de La Laguna. Entonces, ¿cómo podemos poner a todos de acuerdo en La Laguna
para que hagamos un programa eficiente del agua que nos permita que las poblaciones tengan acceso saludable al agua, al consumo humano saludable, y al mismo tiempo pueda seguir las actividades productivas, incluso con mayor productividad. Ese es el trabajo fundamental que están haciendo hoy la CONAGUA con la Secretaría de, con la SADER, entre otras de los temas que tiene. Verá este tema su próxima visita a Baja California, presidenta, y preguntarle si ya tiene el día. ¿Cuándo va a ir para allá? Sí, vamos a ir el próximo fin de semana, creo que el sábado. Voy el viernes a Baja California Sur, sábado a Baja California. Y el domingo todavía no tenemos decidido. Estamos viendo si regresamos a Guerrero para darle continuidad a lo de Acapulco. Todavía no vamos a tratar el tema del agua. Estamos viendo los compromisos específicos. O sea, sí vamos a hacer un programa integral para resolver el tema del abasto de agua, particularmente para Tijuana, el uso más eficiente del agua en Valle de Guadalupe, varios proyectos que hay también de proyectos estratégicos. Entonces, todavía no queremos anunciarlos hasta que no tengamos claridad de cuáles son esos proyectos, que no nos vamos a demorar mucho, y el avance de los proyectos que ya están, Otay 2, el viaducto y otros proyectos que hay en Baja California, hoy en particular en Tijuana. Gracias, presidente. Ya por último, presidenta. Punta Coloneta y una inversión privada ahí muy importante para el desarrollo del puerto. Gracias.